En este momento el precio de Bitcoin es muy económico. At the moment the price of Bitcoin is very cheap. Pero casi todo el mundo tiene muy poco dinero para invertir. But almost everybody has very little money to invest. Debería decir que esta idea me vino hoy especialmente cuando vi otra vez una chica ahí pidiendo dinero por la calle. Actually, I must say first this idea today I got especially when I saw again one girl begging for money in the streets. Me gustaría ayudar, pero yo tampoco me sobra mucho el dinero. I would really like to help everybody, but I don't have either too much money. And así que me vino la siguiente idea. So I got the following idea. It's más bien un juego. It's rather a game. Lo que es muy importante elegir un monedero de Bitcoin que solo tú mismo tienes la llave privada. What is very important to choose Bitcoin wallet, a company which you only possess the private key. For example, blockchain.info. Por ejemplo, la empresa blockchain.info. Luego, imprimir en papel la llave privada y también guardarlo tú mismo. Then, to print in paper the private key. And, of course, save for yourself that private key. Bueno, ya estamos imprimiendo, imprime por lo menos 10. So now we are already printing, so at least print 10 directions, 10 direcciones. Luego pones algo de Bitcoin, una cantidad, lo que te da la gana en esta dirección. Then you put some Bitcoin, the amount, whatever you want, in these directions. Y la próxima vez que sales de casa ya tienes algo que dar a los que están ahí pidiendo por la calle. And the next time you go out of the house, you have already something to give for these people who are begging on the streets. Y por ejemplo, y claro, para tus amigos, amigas, and for your friends, of course. Eso da motivación a la gente para aprender Bitcoin y this gives motivation for the people to learn about Bitcoin. Y la parte del juego consiste en lo siguiente. And the game part consists in the following. Explicas a la gente, mira, esta es la clave privada, que es la clave secreta. You explain to the people, look, this is the private key, which must be secret. And you have it and me. And explicas, esa persona y yo mismo la tiene. Y antes pensaba en 5 años, pero luego cambié un poco de idea de hasta 4 años. First, I thought of 5 years, but then I changed my opinion to 4 years. Later, explain. Después, lo explico por qué. Les dices, mira, tienes 4 años para poner esta cantidad de Bitcoin a otra dirección. Si no lo has quitado después de 4 años, yo lo quito. So you explain them, you have 4 years to take this Bitcoin out of this direction, of this secret key direction. If you don't do it, I do it after these 4 years. So you lose this. That's this part of the game. Es la parte del juego.
he creado este hashtag BTC4 para hacerlo un poco popular. I created this hashtag BTC4 to make it a little popular. Antes pensaba en 5 años, pero luego cambié a 4 porque te has dado cuenta que en Los Simpson la gente tiene 4 dedos y solo Dios tiene 5 dedos. First, I thought of 5 years, but then I changed my mind to 4 years. Did you notice that in The Simpsons, people have 4 fingers and only God has 5 fingers? I'll show some pictures. Voy a enseñar algunas imágenes de Los Simpsons, de los manos y dedos de Simpsons. Some pictures of the hands and fingers of Simpsons. Pero antes quiero recordar que es muy probable que en también 4 o 5 en los próximos años el valor de Bitcoin puede subir mucho. Just want to remember before that the price of Bitcoin, the value of Bitcoin can rise very much in these next years. Así que si solo pones una cantidad pequeña, más tarde puede ser de gran ayuda. Even if you just put a little small amount, later it can be a big help. No solo para, bueno, es un juego. Si la persona lo quita antes de 4 años, es para esta persona. Si no, es para ti, si te recuerdas y guardas bien la llave privada. This is the game part. If the person takes the money out, it's for that person. But if they forget it after these 4 years, you can take it out. And it can be really. Bueno, imprimir también la llave pública y la llave privada. Y si, por ejemplo, okay, first translate. Print not just the private key, but on also the public key. Así que si, por ejemplo, explicas a la gente, mira, si alguna persona quiere enviarte Bitcoin, pero tú no tienes ninguna dirección, así que puedes dar esta llave pública a la persona. Mira, muy bien, la llave pública, no la llave secreta, das a esa persona o cualquier persona y te pueden enviar Bitcoin a esa dirección. So, remember, the public key you can give to anybody. And if somebody wants to send you some Bitcoin and this person doesn't have any, so you have already this public address where they can send you Bitcoin. ¿Qué es Bitcoin? Bitcoin es la primera moneda digital descentralizada. Los Bitcoins son monedas digitales que puedes enviar a través de Internet. Comparado con otras alternativas, Bitcoin tiene numerosas ventajas. Los Bitcoins son transferidos directamente de persona a persona a través de la red sin pasar por un banco u otro intermediario. Esto significa que las comisiones son mucho menores, puedes usarlo en cualquier país, tu cuenta no puede ser congelada y no hay prerrequisitos o límites arbitrarios. Miremos cómo funciona. Los bitcoins son generados en todo Internet por cualquiera con un programa gratuito llamado Minero de Bitcoin. Crear bitcoins requiere una cierta cantidad de trabajo para cada bloque de monedas. Esta cantidad se ajusta automáticamente por la red para que los bitcoins siempre sean creados a un ratio predecible y limitado. Tus bitcoins se guardan en tu billetera digital, que te resultará familiar si usas banca digital. Cuando transfieres bitcoins, una firma electrónica es añadida. Pasados unos minutos, la transacción es verificada por el minero y es almacenada permanente y anónimamente por la red. El software de Bitcoin es completamente abierto y cualquiera puede revisar el código. Bitcoin está cambiando las finanzas de la misma manera que la web ha cambiado el periodismo. Cuando cualquiera tiene acceso al mercado global, florecen grandes ideas. Miremos algunos ejemplos de cómo los Bitcoins están usándose hoy en día. Puedes comprar videojuegos, regalos, libros, servicios
servidores y calcetines de alpaca. Existen varias casas de cambio donde puedes intercambiar tus bitcoins por dólares, euros y más. Los bitcoins son una gran forma para que pequeños negocios y autónomos reciban publicidad. No cuesta nada empezar a aceptarlos, no hay cargos o comisiones y recibirás negocio adicional de la economía bitcoin. Para tus primeros bitcoins y más información, visita weusecoins.com. Bueno, ahora voy a enseñar algunas imágenes de los dedos de Simpsons. Now I'll show some pictures of the fingers of Simpson. The four fingers, los cuatro dedos y cinco dedos de Dios. The four fingers and five fingers of God of Simpsons. The 13th of March.